Una visita inspectiva realizó el alcalde de Linares, Rolando Rentería, en compañía de la gobernadora provincial María Eugenia Ormazábal, a las obras de construcción del puente La Puntilla, el cual se emplaza en el sector del camping de la localidad precordillerana de Pejerrey. Los trabajos que ejecuta la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, MOP, vía licitación, registran a la fecha un 75% de avance y contempla la construcción de una estructura vial de 58 metros de largo con dos tramos de vigas metálicas y una cepa central, lo que permitirá el tránsito de peatones y de vehículos menores. El edil comunal destacó el estado de avance de las obras, iniciativa que hoy se ve como una feliz y tangible realidad para la comunidad. Al respecto, cabe mencionar que por décadas en este lugar funcionó un carro de transporte manual para cruzar el río Chihueno, lugar que comunica a los vecinos de Linares y Longaví, quienes debieron soportar la inseguridad de este transporte que causó diversos accidentes y muertes. Los vecinos hoy ven con regocijo, después de innumerables gestiones y desvelos, cómo se concreta este anhelado proyecto, bajo la mirada y el compromiso asumido por sus autoridades. Imagínate cuántos años tratando de sacar este puente. Gracias a Dios, dentro del periodo se va a dar. Estuvimos haciendo gestiones con el CORE, con todos los peleando para poder sacar las plata, y hoy día esto va a ser una realidad, así que nos tiene bastante contentos aquí con la gobernadora de Linares, María Eugenia Ormazábal, y con el equipo de trabajo de la municipalidad, chequeando de que esto salga lo antes posible y en buena forma. Las faenas, que son financiadas por el gobierno regional del Maule, GORE, por una inversión de 323 millones de pesos, deberán estar terminadas dentro del segundo semestre de este año, permitiendo que los habitantes de ambas comunas, Linares y Longaví, tengan una comunicación más fluida y segura por esta estructura, y de paso entregar un impulso sustantivo al turismo rural de nuestra zona.